El retiro de la concesión a Agua de Puebla es un tema que en estos momentos está en boca de todos en la capital, sobre todo en el Ayuntamiento de Puebla, que pese a lo complicado que resulta esta acción, insiste en que esta empresa debe irse de la ciudad. Lejos de ser un asunto para beneficiar a los poblanos, parece que esta embestida de la administración municipal está encaminada a librarse de un adeudo millonario que tiene con Agua de Puebla, ocultando que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco también ha fallado en llegar a un acuerdo con la empresa. El pasado martes, el secretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez, acusó que Agua de Puebla ha amagado a la administración municipal con cortarle el servicio y pretende cobrar cuotas excesivas que ascienden a los 8.1 millones de pesos. Tras estas declaraciones, Agua de Puebla emitió un comunicado que pone en entredicho lo señalado por el funcionario, resaltando que siempre han tenido una relación cordial con la Tesorería Municipal y el Área de Recursos Materiales, dejando también en claro que ni siquiera conocen a Leobardo Rodríguez Juárez. Agua de Puebla detalló que ha revisado las instalaciones de 33 inmuebles del ayuntamiento, faltando 39 a los que no ha tenido acceso, destacando la intención de colocar medidores de manera gratuita, incluyendo los inmuebles a los que la administración no les permite la entrada. Lo anterior deja en evidencia nuevamente la incapacidad de resolver problemas por parte del gobierno de Claudia Rivera Vivanco, que parece centrar sus esperanzas en la revocación de la concesión para evitar el pago por el uso de agua potable. De destacar es que el retiro de la concesión no es algo que se hará de un día para otro, pues requiere de un proceso largo y el pago de alrededor de 3 mil millones de pesos a la empresa, además de enfrentar los amparos que seguramente interpondrá Agua de Puebla. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.